una vez. Compuse la historia de Tsushima. Y ahora, la batalla de su supervivencia. Una entidad cruel, a la par que horrible, amenaza a nuestros isleños. Los fantasmas de samuráis caídos han regresado. Vienen de otro mundo a salvarnos. Cuando los mongoles arribaron a nuestras costas, dieron rienda suelta a una horda de Oni que amenazó nuestras mismísimas almas. Y los fantasmas de Tsushima se alzaron en armas. Hay quien dice que solo hay un fantasma, mas en realidad son muchos. Dejad que empiece con los samuráis. Aquellos que lucharon por su honor, familia y hogar. Los impávidos samuráis no rehúyen a ningún desafío. Mas una buena defensa vale tanto como un buen ataque. Hay ataques que no pueden bloquearse, así que los guerreros aprendieron a eludirlos. Los fantasmas portan consigo muchas armas. Usa kunai para interrumpir. Thank you.
La lanza se puede contrarrestar con práctica. Los fantasmas tocaron los tambores para que los Karn los ayudaran. Los samuráis pueden canalizar el poder de los kami a través de sus katanas y drenar la vida de su contrincante. ¡Reclamo tu alma! Los samuráis que son más habilidosos dominan la fuerza explosiva por antonomasia. Los fantasmas no están exentos de victorias, mas gustan de celebrar sus hazañas. Vamos. Los samuráis luchan por el honor, el legado y sus señores, los libros de historia. Los cazadores no se desprenden de su arco. Pueden abatir a los Oni del campo de batalla con una única flecha certera. Se dice que los fantasmas poseen talentos que escapan al nuestro. Son capaces de concentrar sus sentidos y detectar al enemigo desde la lejanía. Cuando están en terreno elevado, las cazadoras descargan una lluvia de muerte. Los fantasmas reclaman recursos de los exánimes. Según cuentan, los fantasmas pueden trepar a velocidades inhumanas. En estos tiempos de guerra, los fantasmas inspiran a los aldeanos, guerreros y señores de todo Tsushima. Algunos hasta les dejan ofrendas como tributo. Las flechas de una cazadora poseen diversos efectos. Algunas perforan la armadura más gruesa y otras contienen el espíritu del kami de fuego. La cazadora imbuye sus flechas con electricidad para aturdir al enemigo. Flechas nunca fallan. Los arqueros concentran su puntería para acertar al blanco con varias flechas a la vez. Mientras que las cazadoras atacan a distancia, los asesinos acechan a sus víctimas sin hacer ruido.
dos asesinos son sombras en la noche. Abandonaron el código samurái en aras del sigilo y el engaño.